Bueno, pues mi nombre es Javier y vine aquí recomendado por el doctor Lorente de Zaragoza porque me dijo que en la cirugía a la que me iba a someter y me he sometido, que es la cirugía bimaxilar, el mejor que había en España ahora mismo era el doctor Hernández Alfaro y era el profesional más capacitado, además con una técnica innovadora que era mínimamente invasiva y eso me interesaba bastante también. Entonces, pues sí, me sometí a esta operación. La verdad es que sí que tenía un poquillo de cosa, ¿no? Porque ostras, la mandíbula es un tema delicado y la cara todavía más. Entonces, bueno, me fui informando con los vídeos que me mandó Noelia, la coordinadora, y eso me tranquilizó mucho más de cara a la operación. Y nada, el ingreso al hospital fue bastante tranquilo. Me imaginaba yo que iba a ser un poco traumático, pero nada, fue todo genial. Te metían en la camilla, luego bajabas a quirófano y te dormías y ya te despertabas operado y todo. El posoperatorio sí que fue la primera noche sobre todo más difícil, pero bueno, se pasa como todo y sobre todo con los cuidados que había aquí, la máscara de frío ayudó muchísimo para contener la inflamación. Y luego poquito a poco pues vas mejorando cada día, que eso te va motivando también en la recuperación, que cada día es un progreso. Yo me he sometido a esta cirugía como parte del tratamiento de la ortodoncia, porque si no me iba a quedar como una mordida desigual, o sea, no me iba a encajar la mordida. Y luego por una asimetría que también tenía debido a esto. Así que como para completar ese proceso, ese tratamiento, era necesario intervenir quirúrgicamente. O sea, a nivel físico se ve ya que antes pues tenía una asimetría, vaya, tenía esto torcida, mordida, torcida. Y luego de perfil se nota muchísimo también. Y luego es a la hora de masticar y todo también mucho mejor.